ese chico, soy Aurión de Rincón Racing. Nos vamos a preparar para correr lo que es la Black Vine, la Endurance Series. Vamos a correr con el BMW. Voy a correr yo y mi compañero de equipo va a ser Parapa. Nos tocan 3 horas de carrera. Vamos a ver qué tal nos va en esta sesión. A ver si tenemos algo de suerte y podemos hacer una buena carrera. Sabemos que el gran problema es el combustible, que muy poco margen de error, sobre todo porque este coche vamos a ir muy justito en el tema de combustible, así que esperamos hacer una buena carrera y a ver qué tal nos va esta vez. Bueno, nos vamos a preparar para la salida. Vamos a ver. Estamos mirando lo que es cambio de ruedas, combustible. Salimos del lugar 27. No fue una buena quali, pero bueno, era lo que tocaba. No había mucho más para hacer y esto nada, es una salida lanzada y la cuestión es sobrevivir. Vamos a tener suerte, no tener ningún incidente, a ver si podemos salir tranquilamente y no tener ningún incidente. Vamos, tenemos muchísimos coches en pista. Aquí sabemos que los RUF son los que mejor van a ir. Así que nada, ahora toca aguantar las primeras vueltas y bueno, la carrera es muy larga, son 3 horas, o sea que hay bastante tiempo aún. A ver qué suerte tengo. Pégate más, 3K. Pégate más, 30K. Pégate más, 50K. Pégate más, 4K. Pégate más, 6K. Prepárate, va a ponerse en verde. El safety car entra. Luz verde, vamos, vamos. Tiene un coche lento por la izquierda. Lo tienes a la izquierda. Coche lento delante. Coche lento delante. Quédate a la derecha. Coche parado a la derecha. Coche parado a la izquierda. Tienes un coche lento por la izquierda. Quédate a la derecha. Quédate a la derecha. Despejado por la izquierda. Uno a la izquierda. Despejado por la derecha. Uno a la derecha. Quédate a la izquierda. Derecha limpia, tienes un coche lento por la izquierda. Thank you.
a la izquierda. Quédate a la derecha. Izquierda limpia. No parece que hemos sobrevivido a la primera vuelta. Está el ritmo. Accidente que tenía delante, creo que el coche no sufrió daños. Eso más de una madre, venga, quedan 6 vueltas. Por 3, 8, 21. El otro lado perdió un poco de bomba, o sea que al final el problema va a ser para ese solo como. Por la izquierda. Se tiró. Despejado por la izquierda. Está agarrando un poco de reducto, se puede. Quedan unas 5 vueltas de combustible. Vamos, tranquilo, que seguro que va con ruedas de perpetuo y todo eso. Te puedo ir de puta madre esta este, ¿eh? Para. Bueno, mejor. Sí, para ahorrar un poco de combustible y esta vuelta. Paradas ya para nos ha adelantado unos cuantos, ¿vale? Okay. Si nos salen bien la estrategia, podemos ganar una disposición. Sí, más o menos terrible. Está viendo de puta madre este coche. No, va muy bien, ¿eh? Hombre, el tío va más o menos al currículum, va mucho mejor y tiene el mejor coche, pero tal, va a ser el grupo más cómodo. Te va a servir para. Oye, para la derecha. Sí, puede. No. Sigue para adelante. Sí, pero es que no, es que lo tocaba, tío. Tiene que ir para atrás. Sigue. Qué putada, joder. Se me queda justo. Sí, pero lo tal vamos a poner en boxes en pocas vueltas. ¿Te interesa más ahorrar que correr ahora mismo, ¿vale? La verdad es que detrás de ese carro viene un doblado y luego vienen otros dos. Estábamos en una zona muy cómoda. Ahora ya no. Minuto 0.213. A 4 vueltas más. Cerradito y ya está. Sí, vamos bien. Ah, que lo tienes algo como mal. Perfecto. Un libro de 3.000, perfecto. Ah,
Claro, no tienes peligro, no hay nadie, están solo. Vale, dejas el limitador puesto, ¿no? Sí, sí, está el limitador puesto. Vale. Ah, estamos aquí. Vale. Ok. El líder está en boxes ahora. Te quito. Buah, qué cagada, tío. ¿Qué va a ser? Si no se puede haber hecho, ¿qué va a ser? ¿Ya has llegado a box? Mira, voy a llegar. Hay que hacer todo el sting así, no lo sé. No, pero mételo a reparar, tío. Total, se cargamos combustible y no olvidamos el combustible, tío. No pasa nada, tú mételo y repáralo. Que te cargue combustible. Sí, está cargado. Sí, pero vale. Lo pongo yo. Espérate, te lo pongo yo de aquí. Ya está puesto. Vale. Voy a cargar, mierda. Vale, justo cuando acaba de parar, chico. Voy a intentar hacerle una vuelta más, voy a mirar a ver. Prueba, a ver qué tiempo que... hago. 1:50. Mira, ahí me acaba de aparecer cerca ya. Sí, a 1:04. Si a mí me aparece, me desaparece, tío. Ve por la derecha. Se volvió a desaparecer. No pasa nada. Perfecto. Está todo puesto, ¿no? Sí, sí. Tú tranqui. Pues venga, majo, suerte, ¿eh? Voy a... Venga, tío. Voy a... Muy buena, muy buena. Lo importante es acabar. Gracias. Ok. Empezó. Optional repair 5 segundos, ya que lo dejas, ¿vale? Ok. Última vuelta. Estoy acabando. Cuatro, el que tienes detrás es un va a doblar y nada. Última vuelta. Bueno, ya cuarto de vuelta, vamos, estoy acabando. Parece que vamos a acabar. Usando la línea de meta, hemos acabado en P18. Perfecto, hemos hecho una buena carrera aquí con mi compañero Parapa. Bueno, 17, me parece. Sí, creo que sí, 17 exactamente, pero bueno, estuvo bien. Ok, nos pillaremos la próxima. O sea, es una posición. Al accidente que tuvimos, bueno, estuvo bien. Sí, sí. No estuvo mal, vamos. O sea, teníamos ritmo, la verdad que podíamos estar ahí. Solo 5 acabaron en vuelta, solo 5 acabaron en vuelta. Bien. Y hemos quedado 5 o 6. Me sobraron 6,9 litros de... No, estaba perfecto, es lo que tiene que sobrar, 5 o 6 litros. Estaba bien. No, bueno, muy bien, campeón. Hemos hecho... Bueno, hemos hecho una carrera guapa. Seguimos en contacto por él, eso, que tengo aquí el niño que me está sacando todos los tapas. Venga. Muy bien, venga, tío, venga, venga, adiós, chao, chao. User disconnected from your channel. Bueno, señores, ya habéis escuchado, hemos terminado en P17. La Black Pine, la Endurance Series con el BMW. Bueno,
no sé mis compañeros que van corriendo también con el RUF, creo que ellos también han acabado en buena posición. Nosotros, bueno, tuvimos ese accidente, un par de toques, que bueno, hay que destacar que el setup, la verdad que nos fue muy cómodo, las ruedas aguantaron muy bien, una barbaridad. Teníamos ritmo, lástima que tuvimos un accidente que nos llevó un poco de tiempo, pero bueno, no nos podemos quejar, o sea, hemos acabado como realmente el objetivo era eso, terminar estas 3 horas de carrera de iRacing, que bueno, ha sido una carrera muy muy divertida y bueno, esperemos que los hayáis pasado bien. Obviamente os pondré un resumen de la carrera, no voy a poner las 3 horas porque sabemos que sería agobiante, pero bueno, intentaremos ir subiendo las carreras que van a ir viendo. Seguramente grabaré la carrera que voy a hacer con mis compañeros de BCR, que tenemos una carrera con el Star Mazda. Os pondré algunas vueltas en el circuito de Sebring. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os gusta, danos un like. Y bueno, ahí viene mi compañero que nos va a saludar, que lo tenemos aquí al lado de nosotros, es nuestro RUF. Bueno, la verdad que deben haber hecho una buena carrera también. O sea que eso también lo felicito. Bueno, muchas gracias. Venga, gente, adiós.